Es chula, ¿eh? Sí, es... L'han fet un restyling, ¿no?, al marcador y todo. Sí, la han cambiado totalmente. Qué guapa. La han cambiado totalmente. Yo van tenir a la F, la 800R. Ah, bonica. Una història. Sí. No, que aquesta té el motor boxer y demás. No, la estic probant, a veure qué tal. Chao. Aquí tenéis BMW R1200R, una moto con motor boxer, como se puede apreciar. Motor que se caracteriza porque sobresale mucho por los laterales, algo así como un palmo, más o menos. Se puede ver de frente bastante fácilmente, como tiene esas dos... partes sobresalientes del motor con exageración. La luz trasera, la verdad es que me parece muy bonita, dibujando esta O partida por en medio. Se nota bastante cuando estás en parado y das gas a la moto. La moto tiene tendencia a inclinarse hacia el lado izquierdo. Esto es algo bastante curioso, no sé técnicamente por qué pasa. Como es normal en BMW y habitual, y más en este tipo de motos, la moto cuenta con las alforjas para poder colocar las maletas, aquí poder colocar las maletas laterales y aquí para poder colocar la maleta trasera central. Es una moto roadster, una moto con carácter muy rutero. Cuenta con el soporte para GPS, el cual nosotros podemos, en caso de que estuviera puesto, podríamos por aquí
interactuar con él, y con los botones podríamos seleccionar o deseleccionar sin tener que estar sacando la mano de las manetas de la moto. Dispone además de control de crucero para poder seleccionar una velocidad mantenida. Tiene además a más embrague hidráulico, algo que desde que he probado a mí me ha enamorado, porque tiene una suavidad exquisita y no va perdiendo ese tacto suave de cuando compramos la moto. Los retrovisores son chiquititos, deportivizados un poco, y la visibilidad que ofrecen no es que sea una barbaridad, pero como prácticamente todas las motos. La moto dispone también de cardán. Como ya dije en la prueba de la K1300, el cardán no tiene ningún tipo de mantenimiento, cada 30.000 kilómetros hay que cambiar aceite y ya está. Tiene además el sistema kickshifter de BMW, que te permite subir de marcha y bajar sin embrague, y subir de marcha sin soltar gas. Cuenta también con puños calefactables. Tiene un panel de instrumentación muy completo. Dispone de ABS, dispone de control de tracción, dispone de control de suspensión dinámico ESA, que permite ir cambiando entre varios modos, igual que los modos de potencia, que también dispone de cuatro modos. Dispone del modo Road, dispone del modo Dynamic, dispone del modo User y dispone del modo Rain. El modo Rain, como os podéis hacer la idea, es el modo en el que te entrega menos potencia. El modo Road es el modo intermedio y el modo Dynamic es el modo donde te entrega toda la potencia. La moto se vuelve más deportiva. En el control de suspensión tenemos el modo Road, tenemos el modo Dynamic y no tenemos más. Lo que sí que tenemos es para poder cambiar entre si vamos solos, si vamos solos y con maletas, o si vamos con acompañante detrás. La suspensión también cambia. Se nota bastante cuando estás en parado y das gas a la moto. La moto tiene tendencia a inclinarse hacia el lado izquierdo. Esto es algo bastante curioso. No sé técnicamente por qué pasa. Sin ir más lejos, voy a enseñaros cómo suena esta moto. No es una moto muy escandalosa, la verdad, de serie. Tiene un sonido suave, flojito, no suena muy fuerte, en ralentí tampoco, pero suena bien. Sonido muy característico, suena muy muy bien. Es una moto que tiene un peso de 230 kilos aproximadamente. Está muy pensada para rutear. Está muy pensada para ir tranquilo. No es una moto pensada para meterte a circuito, ni para correr, ni para tocar rodilla en el suelo. No es su fuerte, no va encaminada hacia ese tipo de público. Como por motor, como por prestaciones, como por carácter en general, destinada a un público que lo que quiere es echar kilómetros en la moto sin ningún tipo de prisa, disfrutando de cada kilómetro. A su vez también te puede servir para ciudad, porque bastante maniobrable, ¿vale? No como por ejemplo la K1300 que tengo yo, que es una moto que le cuesta más moverse por ciudad. Por tanto, podríamos hablar que es una moto que se puede usar en el día a día sin problema, y una moto con la que se puede viajar comodísimamente y con total tranquilidad. Como podéis ver, la parte trasera de la moto no está tampoco excesivamente inclinada hacia arriba, es bastante recto. Tiene un sillín bastante amplio, tanto para el conductor como para el pasajero. Tiene un depósito un poco echado hacia adelante, igual que la postura de conducción, que tal vez es un poco tirada hacia el manillar, lo que también te da la sensación de tener mucho más control sobre la dirección.
Tiene un caballete muy adelantado, eso sí, el caballete está realmente tirado hacia adelante. No sé si lo veis, pero hay que echar la pierna muy hacia adelante y tirar hacia atrás, porque si no, al principio lo buscaba aquí y no. No, aquí no está, está aquí. Vamos a hacer la pirula celestial. Vamos a aprovechar para hacer algunas fotos. I'm going to get there and hope we will meet there.